¿Qué tal, mi raza? ¿Cómo andamos? Y vamos a empezar un nuevo día. Aquí con ustedes, el vagabundo de Michoacán. No se les olvide suscribirse al canal. Apenas aquí vamos despertando el día de hoy, dominguito. Vamos a empezar día porque nos vamos para carretera. Vamos rumbo al paso. Les voy a mostrar un poquito de ese viaje. Entonces, estén pendientes con el video. Vámonos. ¿Qué onda, mi raza? Aquí estamos de nuevo. Ya nos echamos un bañito. Ya vamos aquí a acomodar el lonche, las cositas. Aquí nos vamos porque ya se hace tarde. Hay que viajar mínimo el día de hoy unas 9, 10 horas. Y para llegar temprano mañana. La entrega es mañana, nada más que yo me quiero ir desde hoy. Para poder descansar bien toda la noche y no ir deprisa, ¿me entiendes? Entonces así ya vas tranquilo todo el día y ya por ahí como 8 o 9 de la noche ya paras para dormirte unas buenas 10 horas y el siguiente día pues manejar el resto de lo que te faltarían, como una hora y media más me faltaría. Entonces por eso me gusta irme temprano cuando voy a hacer viajecitos más de unas 10 horas, vas con menos pendiente y pues más que nada. Al caer la noche, pues descansas ya un poquito más. Y pues aquí les digo, vamos, voy a arreglar mi lonchecillo. Miren, les voy a enseñar. Vamos allí, llevamos tortilla, jamón, carne y unos huevillos. Todo esto yo lo cocino allá porque, sinceramente, pues allá en las carreteras todo esto está muy caro. Está muy, muy caro y pues me paro un ratito y allí traigo una estufita que al rato van a ver, se las voy a mostrar. Y pues está todo mejor. Y miren, el día ha sido súper, súper, súper bonito el día. Oigan el pajarito. Oigan. Bueno, ahorita nos vemos, mi raza, ¿eh? Aquí andamos, racita, nuevamente. Aquí ya vamos llegando a la yardita para empezar a calentar el camioncito. Uno de esos nos vamos. Ay, uno de esos nos vamos a llevar al ratillo. Ahorita vamos a agarrar el poderoso. Ahí está el poderoso, miren. Ese azulito. Ese es el que nos vamos a llevar. Ahí está. Vamos a darle su prendidita. Su prendidita para. Para empezar a calentarlo y a irnos. Ahí está. Está limpiecito. A ver si después le doy una lavadita. Y andamos. Ya saben, siempre antes de prenderlo hay que dejarlo que cargue. Chido y coquetón. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Vamos a conseguir aprender la tableta para empezar a abrir el libro y que todo esté chido y coquetón. Así es, ahí está ya encendiendo. Así es, mi raza. Pues ya estamos aquí en un ratito ahí, nos vemos en las carreteras, ¿eh? Ahorita que vaya a enganchar, les voy a. Fíjense de esto. Ahorita que vaya a enganchar, les voy a. Más o menos decir cómo está la cosa allí, buscar el contenedor, el número de contenedor que nos vamos a llevar y pues a darle. Nuevamente, yo sé que mucha gente ya sabe de esto. Esto es para la gente que quiera verlo, que van empezando y que van a jalar este tipo de contenedores. Pues más o menos ahí vayan agarrando la onda y cómo está la movida. Ahorita nos vemos. Contenedor que nos vamos a llevar. Siempre hay que checar el número de contenedor que se van a llevar. Que coincida con el papel. Entonces si una vez consiguen ya checar estas partes donde van las mangueras, porque muchas de las veces están rotas o algo, especialmente aquí, mire, que eso se deje que enfoque, que eso siempre coincida, que todo esté bien. Ya de ahí pues siguen a ver sus luces, que todo esté bien. Este va a ser el que nos vamos a llevar.
hay que checar las llantas. Es, no están ponchadas, para así si hay un problema antes de salir de su yarda, pues todo esté bien. Checar sus luces, siempre todas, estas que no estén quemadas. Aquí en el contenedor, como lo que vamos a ir vacíos hasta el paso, hay que checar, que meterse uno al contenedor y checar que no vaya a haber ningún hoyo, porque si tienen hoyos en el piso o en el techo, siempre en las esquinas checar cualquier hoyo que vean donde les van a cargar. No les van a cargar porque pues así no es permitido. Una vez que ya está dando bien chequecito, entonces sí ya procedimos a irnos, ¿verdad? Ya checan bien su... Miren, ahí está la acompañante, ya está lista para irse. Ella ya está lista. Mira, así es, mi gente. Así es que ahorita nos vemos, Ahora sí, mi raza, ahí quedamos enganchaditos. Ahora vamos a laquear esta. Miren, esta es la quinta. Hay que desatorarla. En este caso, otras las hacen automáticamente, pero en esta sí hay que uno jalarle, porque hay algún problemilla. Yo creo que ahí la quinta. Vamos ya a pegar las mangueras. Vamos a ir primero por la azul. Hay que checar que siempre esos plastiquitos estén en buenas condiciones, junto con este de allí, para que una vez que ya se vayan, no se les vaya a salir el aire. Si ven esos plásticos en malas condiciones, pues es que hay que, como saben, hay que cambiarlos, para que así no se les vaya saliendo el aire. Estas están nuevas. Yo estoy batallando ya desde que las pusieron a ponerla. Ahí está. Ahí entró. Ahí está. Ahora vamos por la de la luz, que sería esta. Estaba aquí. Ahí está. Enganche. Vamos con la rojita ahora. Recuerden que esta roja es la más importante. Esta es la más importante de todo. De todo este. Mangueras de aire. Esta sí que tienes que, miren, como allí. Me queda como flojito, no sé, no me siento confiado, miren. Es lo que les digo, miren. Como allí al tratarla de meter, como quedó como mordida. Hay que tratar de... Eso no puede quedar así. Vamos a acomodarla otra vez. Porque eso no puede quedar así. Si queda así y lo dejan así, lo que va a suceder, se la va a olvidar. Vamos a echarle un salivazo, no hay más. Un salivazo. Mira. A ver. Hasta, a ver. Ahí está, ahora sí. Parece que ahí quedó. Bueno, ahora vamos a proseguir a poner estos plastiquitos. Estos plastiquitos, estos van aquí, porque si ustedes no ponen esos plásticos, el día que lo llegue a parar la policía, les va a dar un tiquecillo. Y a veces mucha raza, por no quererlos poner, no tomarse la molestia de ponerlos, pues así se van. Estos plásticos son para que el quimpín no se vaya a salir y vayan a dejar por ahí tirar el contenedor y vayan a creer que ha sucedido. Ha pasado que gente nunca no los laquea. La gente que los va a recoger a los puertos, les vale mouse, la máquina se la sienta así. Déjenme ver porque no puedo lavar. Ahora sí, miren. Ahí está. Lo blaquea. Así mero. Y como les decía, la raza que nos va a recoger estos contenedores a nosotros, por no gastar ellos e invertir en
en comprar estos plásticos, sucede que no les ponen estos y ni los laquean. Desloquean es esta partecita siempre, a ver si se ve. No, no se ve. No. No me deja ver el sol. Parece que ahí no. No, no sé. Hay una partecita ahí que tiene que ir laqueada. Una vez que ya está laqueada, entonces sí ya van a proseguir a poner estos. Como les decía, sí, hay muchos localeros que van y no nos ponen estas cosas. Llega el chofer y también, si también es huevón o perezoso, no lo revisa. Ha habido casos de que así se van. Así se van por no checar bien. Así se va la raza. Y cuando menos piensan, ha sucedido de que ya al momento de agarrar una curva ya muy cerrada, pues qué pasa, que se les queda el contenedor del chasis. Y ustedes ahí de pensar el relajo que se ha de hacer. Pero bueno, ahorita déjenme seguir terminando esto y ahorita nos vemos en las carreteras. Si es mi raza, que andamos al cienón. Los que no conocen, así son las gasolinerías de acá de Estados Unidos. Y la gente, pues, donde descansa, ahorita está lleno porque, pues, prácticamente todo el movimiento empieza mañana. Y la raza, pues, ahorita está descansando, mientras que otros ya están empezando semanitas, como yo, desde el domingo. Aquí vamos, miren, ahí está el camarada pidiendo un billetillo, pero, pues, ahorita está muy dura la crisis con eso del coronavirus. Así es, racita, miren, vamos a cargar ahorita diésel. Ay, esta gasolinería, miren, a mí que no me gusta para nada. Siempre es un camionerío y vieron la raza cómo se hace tonta para echar diésel. Como si uno no llevara el tiempo medido. Lo bueno es que ahorita hay 3 pompas vacías. Pero así son aquí las gasolinerías en Estados Unidos. Bueno, déjenme poner dieselcito y ahorita nos vemos en las carreteras, sale. Miren, mi raza, este es de los que les hablo. Estos plastiquitos, a mí siempre me gusta ponérselos por dos cosas. Es más seguridad para estas, porque donde una de estas se te salga, más que nada la roja, se te va a amarrar el contenedor en plena carretera. Imagínate el pedote que te va a sacar. Y aparte, en veces estas cosas quedan como flojas. Miren, esta está como flojilla igual, pero ya le puse uno de esos para que amarrara. Así es, mi raza. ¿Qué tal, mi gente? Aquí andamos ya en las carreteras. Ya ratito que ya salimos, nomás que venía haciendo unas cosillas y no les había podido grabar. Aquí vamos pasando la ciudad de San Antonio, Texas. Una de las ciudades que de verdad me gustan mucho, que tiene aquí Estados Unidos. Muy, muy bonita. Para los que no la conocen, googleen y busquen allí San Antonio, Texas. Una ciudad muy, muy, muy bonita. Obvio que, miren, si les enseño aquí, pues no se va a poder percibir lo que se ve detrás de la cámara. Pero les digo, es una ciudad muy, muy padre. Hay casas allá construidas en las montañas. Y las carreteras, como pueden ver, hermosas. Están muy, muy padres las carreteras. Miren, las casitas por allá, arriba construidas. Esta ciudad, les digo que si yo me pudiera en algún futuro mudar para acá, para esta ciudad de San Antonio, no lo pensaría ni dos veces. La verdad, está muy, muy padre. Así es, señores. Bueno, ahorita nos vemos. Nomás les quería mostrar un poquito de aquí, de esta ciudad de San Antonio. Miren, aquella casona que se ve allá hasta el mero fondo arriba. Dios mío, padrísimo, padrísimo. Bueno, ahorita nos vemos. Miren, para que vean esta vista, qué chula está, miren. Chula, chula. Qué bonito.
¿Qué tal, mi gente? Aquí seguimos. ¿Cómo estamos? Ya es buenas tardes. Aquí ya vamos un poquito más de medio camino. No más que ya es hora de parar para hacer tu media hora de lonche. Entonces, en lo que pase esa media hora, vamos a sacar a la... Vamos a sacar al acompañante al baño, porque también tiene que... Necesidades, miren. Ahí está ya lista, tiene frío, porque esto para acá. Vamos a sacarla, está fresquecito ya por acá, en estos lados ya. Digo, ya vamos un poquito más de medio camino. Todavía nos faltan, mírala. Ella tiene también que hacer lo suyo. Así es, mi racita, aquí andamos. En lo que el acompañante hace sus necesidades, pues hay que darle una checadita al camión. Checadita, que todo esté bien, que no tenga ningún liqueo. Vamos a ver que las mangueritas estas vengan bien. Checar todo por acá. Es checadita rápido, porque te digo, nomás es media hora lo que tienes. Y si no, pues se te va a ir todo ahí el tiempo. Ligerita, las llantas vienen bien. Ya está friecito ya para acá, Vamos a ver, no vienen tan calientes. Viene todo muy, muy, muy bien. Hay que prender las luces. Está bien todo. Todo marcha bien, mi gente. Aquí andamos, miren. Aquí vamos a agarrar también el lonchecito para comer. Miren, ahí les va la vista. Tengo por acá ahorita. Aquí ahorita estoy aquí en un... Les llaman acá descansos. De un descansito. Por acá estamos. Está bien padre, men. Ya el solecito ya se está metiendo. Aquí andamos, raza. Ya aquí la mujer ya anda haciendo sus necesidades. Hay que dejarla en paz. Ay, no. No, ya les digo. Ya voy cansadillo, así se aburre uno. Más que ya por estos lados las carreteras están muy, muy, muy solas. Y pues ahorita vamos a echar un lonchecillo. Y pues ahorita nos vemos. Déjenme terminar aquí con esto y ahorita nos vemos. Así es, mi raza. Vamos a hacer, hoy vamos a hacer un sandwichito. Y aquí tenemos, unos chilitos, tomatito, ya picadito. Cogimos jamón, como les dije en la mañana. Sale más barato acá. Llevamos su jamoncito, Para poner otra más. Ponemos jitomatito. Lo único que se me olvidó fue la lechuga. Pero bueno, así nos lo echamos. Vamos a ponerle mayonesa. Mayonesita. Imagínense que este sándwich que estoy haciendo, si lo pudieran comprar ahí en la tienda, que ya los venden hechos. Mínimo, este sándwich anda saliendo unos $3.50. Y así igualito. Y allá no trae ni mayonesa, ni lechuga, ni... Igualito, así como me lo voy a comer, así andan saliendo, $3.50. Imagínate, el jamón este que compré. ¿Cuánto me salió este jamoncito? Miren, este jamoncito, una libra, creo que no miento, una libra por $5.14. Por eso les digo que a veces es mejor traer cosas. Con esa libra mínimo me salen unos, sin mentir, unos 8 sándwiches bien preparados. Más que les digo que en este caso se me olvidó la lechuga. Pero bueno, sin más preámbulos ni nada, déjenme comer ese sándwichito y ahorita nos vemos, Mi racita, pues que les cuento que ya llegamos después de un largo día. Estoy a 20 minutos del lugarcito, nomás que no me gusta a mí nunca llegar ahí con el cliente, porque luego hay veces no les gusta que uno se quede a dormir ahí fuera de la
de la compañía, y muchas de las veces tienen security, luego llegan al rato a correrte de ahí del lugar. Entonces prefiero mejor quedarme aquí en un descansito de, en un descanso para camiones. Me quedo aquí y ya en la mañanita pues me levanto y ya corro como 20 minutitos más y ya estamos allí. Y aquí pues no corro el riesgo que me vayan a despertar. Así es que pues sin más ni menos, ahorita ya nomás antes de irme a acostar voy a checar llantas y que todo esté bien, que no haya ningún liqueo ni nada, para poderme dormir a gusto, sin ningún pendiente. Así me levanto ya mañana bien. Y pues ni más ni menos, mi gente, pues gracias por acompañarme en este viaje. Y como ya saben, no se les olvide suscribirse, poner su like y compartir, más que nada, para que me ayuden a crecer este canalito. Y pues nos vemos en el otro video. Que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.